Hola y bienvenidos otra vez a Calabozo Retro. Hoy vamos a hablar de un tema que pues, prácticamente que ya estamos, ya se nos viene la nueva generación de de consolas, tanto el Play 4, el Play 5, perdón, contra el Xbox Series S y el Serie X. El Serie S pues, es el que acaban de anunciar ayer. Debido ahí a unos leaks que tuvo Microsoft, tuvo que adelantarse y pues tuvo que soltar la información, ¿no? Antes de que se hicieran más rumores y se hiciera más desmadre con todo esto, ¿no? Anunció precios, anunció la rumorada consola, la versión S, la versión chiquita, la versión barata. Y si sí hay diferencia tanto en precio como en especificaciones, aunque realmente en especificaciones no es tanta la diferencia como yo pensaba que iba a ser. Dije, a lo mejor va a ser una donde no te va a levantar o el CPU va a ser muy diferente, y es el mismo CPU. Ahorita vemos por aquí las especificaciones que aparecen. De hecho, aquí lo estaba checando en IGN. Se lanza el 10 de noviembre de este año, entonces prácticamente a unos meses ya. Y el Play 5 todavía no anuncia ni precio ni salida. Entonces ahí la pelota está en el lado de Sony para checar precios también, como Sony ya había anunciado. Son dos consolas también las que va a manejar el PlayStation 5. No han dado específicas. Bueno. Se supone que son las mismas y la única diferencia es el disco óptico. Entonces, pero no han anunciado precios. Aquí, por ejemplo, vemos que la serie S va a estar en $300 y $500 el X, el Series X. Entonces, hay diferencia en algunos escalones. Por ejemplo, el RAM, estamos viendo que es 16 gigas en GDDR6 de RAM, al igual que en el Play 5, y en el S lo bajan un poquito, lo bajan a 10 gigabytes. Y el CPU esto lo mantuvieron igualito, lo cual está bastante bastante bien. Bajaron también la resolución, que si bien o no, digo, yo sigo usando una pantalla 1080p, entonces a lo mejor mucha gente no lo vamos a notar, o necesitarías una, obviamente una televisión 4K para que te dé los nativos que trae tanto el Play 5 como el Series X, ¿no? Pues aquí en Series S te levanta a 1440p, te soporta a escalada el 4K, pero escalada obviamente pierde un poquito de resolución, ya lo sabemos, pero es difícil de notar realmente. Entonces, de ahí para fuera de ahí, bueno, otra de las cosas, viendo aquí lo que es el disco duro, aquí marca que 825 gigas de SSD, el Play 5, el Series X trae 1 TB y el Series S trae 512 gigabytes. Pues aquí estás hablando que como vienen los juegos con resoluciones mucho más altas, mucho mejores gráficas y todo, pues no vas a poder instalar a lo mejor un par de juegos, dos, tres juegos, ¿no? Y ahí viene otra de las cosas importantes, tanto como para el Play 5 como para el Xbox, que son las expansiones, que también van a estar algo caras. Ahorita vemos lo de los precios. Ventajas definitivamente que tiene el Xbox, tanto el Series X como el Series S, sobre el Play 5 es la retrocompatibilidad. No está muy seguro todavía la retrocompatibilidad del Play 5 con los juegos del Play 4. Creo que tienen ahí limitantes. Han estado que sí, que no. Al parecer definitivamente no trae, no sé si va a traer con el Play 1, con el Play 2, Play 3. Entonces, ahí por ese apartado se lo está llevando Microsoft muy sabroso, porque te funcionan los accesorios, te funcionan los juegos de el Xbox original, del 360, del One, los controles del One súper bien, las diademas, todo. Entonces, eso es un paso muy 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 bueno para Microsoft.
para el Xbox, ¿no? Entonces también va a traer el, bueno, lo que sí es los controles siguen siendo de pilas AA, digo, yo no entiendo, ya eso ya debería quedar obsoleto. El Play 4 tenía una pila malísima en cuanto a duración, pero era mil veces estar jugando que de repente se te vaya a acabar la pila, conectar el cable, seguir jugando, lo desconectes cuando se carga y ya, no estar buscando pilas o tener que comprar pilas recargables o el Play Kit, el Play Charge Kit del 360, del One y todo eso, no, ya no es, ya, esto sí es muy mal. Pero bueno, hay unos que dicen, yo prefiero eso a tener que el cable, que no sé qué. Yo en lo personal, esto a mí debería quedar atrás. Ahora, el costo del Series X y el Series S, que como dijimos sale el 10 de noviembre, estamos hablando de 14 mil pesos para el Series X y de 8.500 para el Series S. Entonces, hijo de su madre, o sea, este es buena consola, pero no sé qué tanto sea la diferencia ya cara a cara. Va a ser importante, sería bueno esperar a ver qué tal se comporta tanto el Series X y el Series S, ¿no? A ver cuál es la diferencia entre ellos, a ver si no hay un sobrecalentamiento de la consola. Entonces, como pasó con el 360, entonces hay que tener, eso es lo que, al menos para mí, digo, definitivamente comprarlas a este precio de 14 mil pesos es un poquito pesado. Aquí en Latinoamérica, en México y Latinoamérica, se está volviendo un poquito un lujo comprar juegos, porque los juegos incluso van a aumentar de precio, van a dar sobre los 1600, 1700 por juego, más aparte los 14 mil pesos. Entonces, de perdido debería traer el par de controles, que bueno, en este caso te funcionan los del One, ¿no? Entonces no hay problema. A lo mejor mucha gente va a vender la consola, pues obviamente la tienes que vender con el control o con los dos controles, o te quedas con uno. Entonces, pues bueno, va a haber muchas maneras por ahí de ver las cosas, ¿no? Pero sí debería de venir ya mínimo con dos controles y algún juego, aunque sea descargable, para de rompe y rasga, ¿no? Aunque el Xbox, otra de las cosas buenas que tiene es el Ultimate, que ahora acaba de anunciar también con EA Access. Están teniendo el Ultimate, tienes también EA Access, lo cual está bastante genial. Tienes un montón de juegos pagando la membresía. Que bueno, ahí, si no quieres jugar un juego, valga la redundancia, o estás dudando de comprarlo y viene por ahí descargable en el Ultimate, pues súper bien, te lo avientas. Digo, yo la tuve un tiempo la membresía, seguí con el Gold. Pero es bastante, es una muy muy buena opción. Y ahora con EA Access es súper súper bueno para las dos consolas. Aquí la otra, digo, viendo ahorita lo del disco duro, es donde va a haber un problema, porque este va a estar súper limitado con la capacidad de disco duro, que era de, ¿cuánto dijimos? 512 GB contra 1 tera. No te va a alcanzar. Y aquí viene el otro costo importante para las expansiones, las tarjetas de expansión, que según se dice que van a andar en $220. O sea, sabemos que las tarjetas SSD son caras, pero pues aquí estás pagando, suponiendo que compres la serie X, un 14 mil pesos, o te vayas incluso por la serie S, son otros alrededor de 4.500 pesos fácilmente, que es lo que va a andar aquí en México la expansión. Entonces agrégale a esos 8.500, entonces ya se vuelve bastante bastante pesado. Entonces es lo que uno a lo mejor es esperarse, cómo se comportan las consolas, cuál es la diferencia, si realmente es muy pesada o es demasiado el cambio. Porque prácticamente te compras dos Series S. Claro, no trae el drive, lo que es el disc drive.
que personas que somos coleccionistas que, o intentamos ser coleccionistas ahorita, pues a mí en lo personal me gusta tener el disco físico e instalarlo cuantas veces yo quiera, ¿no? Pero pues bueno, tiene muy buenas opciones el Microsoft con lo EA Access, con lo de Ultimate, con la retrocompatibilidad, con los controles. O sea, realmente es muy, muy, muy atractivo. Se está volviendo el Xbox. Y todo está ahorita ya en el lado de Sony. Porque, pues definitivamente con estos anuncios que ha tenido Microsoft, yo espero que Sony a lo mejor saque de perdido el mismo precio, que sería a lo mejor un poquito difícil. El PlayStation 5 con la versión completa con el disc drive, y a lo mejor unos $350, porque se supone que son exactamente las mismas. No hay cambios de disco duro ni especificaciones en cuanto a resolución ni nada de eso. Es exactamente la misma consola. Pues a lo mejor bajarle un poquito y es para poder competir, porque no creo que saquen la consola en $600, la completa, y la otra en 400 o $500. Se me hace muy difícil. Ya competirías con el con o sea, estarías con, no, no estarías compitiendo. Xbox tendría el mercado a lo mejor con la consola la Series S, ¿no? Por el precio. Pero yo espero más o menos que por ahí vaya lo de Sony, entre a lo mejor $500 y 450, o incluso 400. O si de plano quiere meterse de lleno a la pelea por las consolas base, por así decirlo. Si la sacaran $300 la consola de Sony, es probable que pudiera, digo, una competencia directa completamente. $500 y $300 las dos sería algo de verse, ¿no? También porque Sony, pues los controles no van a ser retrocompatibles, al parecer, los del Play 4. Ahorita lo que comentaba de la retrocompatibilidad con lo de los juegos. Entonces, hay que ver, hay que esperar a ver qué anuncia Sony, a ver qué novedades trae. La nueva generación se ve realmente bastante, bastante bien. Se ven increíbles los gráficos, los ray tracing nuevos que le llaman ahí, la nueva tecnología más bien. Trae lo de Quick Resume, que lo mostró Microsoft por ahí en unos trailers, donde puedes cambiar entre juego y juego de una manera casi, casi imperceptible, ¿ja? Ahí estaban mostrando, tenían la interfaz, tenían algunos juegos, intercambiaban incluso al Rage del Xbox original. Estilo se brincaban a uno del Xbox Series S o uno del Xbox One, entonces está y todo en el mismo ratito, entonces eso está bastante, bastante atractivo. Y pues bueno, digo, ahí están las consolas que vienen. Ya estamos prácticamente encima con el lanzamiento. Nintendo, por otro lado, está manejando con muchos juegos. Tuvo por ahí el anuncio de el Hyrule Warriors 2. Más o menos, que es la historia del Breath of the Wild, lo que pasó hace 100 años, la pelea entre el Calamity Ganon, que se ve bastante bien. Es un juego al estilo Dynasty Warrior, creo que se llama el juego. Como el Hyrule Warriors, ¿no? Entonces, pero tiene historia. El Hyrule Warrior normalmente, o esos juegos normalmente es para. Tú contra 1000 cabrones y empiezan los camotazos y les entonces, y no se enfocan mucho en la historia. Este sí pinta que va a tener, pues, vaya, todo el le da toda la guerra esa de Hyrule, lo cual pinta bastante, bastante, bastante bien. Y pues viene lo que es la colección de Mario 3D, que es el Mario 64, el Mario Sunshine y el Mario Galaxy del Wii, el Mario Sunshine del GameCube. Entonces, Nintendo es Nintendo y va a vender. Incluso ya dijeron que el All Stars 3D Collection va a ser limitado, creo que hasta marzo. Estoy seguro que ese juego va a valer
una fortuna, va a ser muy difícil conseguirlo a precio normal. Entonces Nintendo es Nintendo, vende y vende, son muy buenos juegos. El Breath of the Wild me encantó, a mí el juego estuvo muy bueno. Y si sí, quisiera conseguir este nuevo de Zelda, ¿no? El que les comento, que es la historia de la guerra contra los guardianes, contra Calamity Ganon. Pero pues ya se verá si Nintendo saca alguna otra consola, el mismo Switch, a lo mejor con soporte a 4K, algún cambio que le hagan, puede ser. Pero no hay nada por parte de ellos más que juegos, lo cual está súper súper bien. Por una razón, no sé ustedes qué piensen, se piensan comprar la consola, se van a esperar, qué juego les interesa, de la nueva generación. Hay algunos remakes, que los remakes siempre van a ser aciertos o fallas, dependiendo de los gustos. Pero qué juego les pinta para ustedes, que esto, me quiero comprar la consola por este juego. En lo personal, yo no tengo ahorita todavía uno que me haga definir por la consola. Y otra, pues, obviamente el precio, porque sí es una buena lana. Y ahorita uno tienes que ser más selectivo en los juegos que quieres y por dónde irte, porque como les digo, ya es casi casi un lujo comprar videojuegos o ser videojugador aquí en México y prácticamente en Latinoamérica, ¿no? Pero bueno, raza, sin más por el momento, esto fue Calabozo Retro. Nos vemos en la próxima. Saludos.